Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Un Buen Plan, el programa que te muestra los mejores caminos para llegar a tu cero kilómetro y todas las novedades del mercado automotor. Mira lo que tenemos en el programa de hoy. En Gijón, conocemos la nueva financiación de Peugeot Argentina. El nuevo Toyota Corolla lo conoces a fondo, hoy, en Un Buen Plan. Poné primer en Dark y acelerá hasta tu Citroën 0 kilómetro. Más de 45 años poniendo en marcha clientes muy satisfechos. Arma tu plan en Dark y subí a tu Citroën. Suscribí un Fiat Plan con las mejores bonificaciones del mercado en Auto del Sol. El concesionario Fiat de Zona Norte es Fiat, es Auto del Sol. El plan Procreauto, lanzado por el Gobierno Nacional, empezó a dar sus frutos, impulsando las ventas en los concesionarios. En sintonía con este canal de financiación, Peugeot Argentina ya está ofreciendo planes con beneficios similares. Por eso nos acercamos al concesionario Gijón, donde nos contaron todos los detalles sobre los nuevos planes de la marca del León. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el concesionario Peugeot Gijón de Lomas de Zamora. En el día de hoy les voy a contar un poquito la financiación que nos ofrece Peugeot Argentina con PSA Finance. A raíz de lo que pasó con el plan Procreauto, que hasta ahora viene siendo un éxito, la terminal PSA Finance lanzó un producto similar para competir y ser competitivo en otros productos, con lo cual envió dos tasas de financiación muy atractivas, una que es del 9,9% anual en 12 cuotas para muchos vehículos y hay otra del 18,5% hasta 48 cuotas, las cuotas fijas y en pesos. La tasa del 9,9% integran los 208 Mercosur, o sea, 208 Active, Allure, Allure Touchscreen y Felin. Como también el 308 Allure, que viene con techo y navegador, y los 408. Todos esos vehículos tienen una tasa preferencial del 18,5%, quedando una cuota accesible y fija en pesos, y del 9,9 hasta 12 cuotas, financiando hasta 100.000 pesos. Un ejemplo concreto es el 308 Allure 1.6 nafta, que podés entregar 137.000 pesos y el resto financiarlo hasta 48 cuotas de 3.517 pesos fijas más el costo del seguro. Los 137.000 pesos podés entregar un vehículo usado como parte de pago. Te financiamos hasta 100.000 pesos con DNI, no estará en el Veraz. Tener un servicio de red a tu nombre, o sea, luz, agua, gas o teléfono, y en 48 tenés el preaprobado. Otro ejemplo para que podemos tener en cuenta es para un 208 Allure con pantalla táctil, o sea, con touchscreen, que entregarías 128.000 pesos y el resto lo financiaríamos, o sea, 60.000 pesos, hasta 48 cuotas. Te quedaría una cuota de 2.516 pesos en 36 meses, más el costo del seguro, para este vehículo del 208 Allure Touchscreen.
tasa atractiva que entrega PSA Finance es la tasa del 9,9% en 12 cuotas, fija y en pesos, que como un ejemplo concreto puede ser el 408 Allure, 2 litros nafta, que entregando 114 mil pesos te quedarían 12 cuotas de 9.190 pesos más el costo del seguro. En todos los casos puedes entregar tu vehículo usado como parte de pago. Gracias al esfuerzo que está haciendo Peugeot Argentina con PSA Finance, con las tasas atractivas, está haciendo que el mercado se esté moviendo nuevamente, así que los invitamos para ofrecerle el servicio nuestro con buenas tasas, tomándote tu vehículo usado en la sucursal de Lanús, en Máximo Paz y la avenida Hipólito Yrigoyen, o acá en la sede de Lomas, en Hipólito Yrigoyen al 8300, de lunes a viernes de 9 a 19.30, y sábados a domingo de 9 a 19 horas, cerrando de 13 a 15 horas. Los esperamos. Llegamos al final del primer bloque. Después de esta breve pausa, vas a conocer todo acerca del nuevo Corolla. No te vayas. Peugeot cada vez más cerca tuyo. Guillón, concesionario oficial Peugeot, ahora en Lanús. Nueva sucursal en zona sur, avenida Hipólito Yrigoyen 3696, Lanús. Fiat Plan es la forma más fácil de tener tu cero kilómetro. Y Autonovo es la forma más segura de contratar un Fiat Plan. Vení a Autonovo, tu próximo Fiat te está esperando. Plan Argentina y Galante de Antonio te dan la oportunidad de llegar a tu cero kilómetro. Elegí la cantidad de cuotas, con gastos de entrega incluidos. Al momento de solicitar tu cero kilómetro, puedes elegir el modelo que desees. ¿Qué necesitas para acceder al Plan Argentina? DNI y ser mayor de 18 años. Tomamos tu usado como parte de pago de tu nuevo Renault. Con Plan Argentina y Galante de Antonio, es más fácil llegar a tu cero kilómetro. El nuevo Toyota Corolla, lanzado en abril para toda la región, ya circula por las calles de Buenos Aires y queremos que lo conozcas en detalle. Por eso, no te pierdas este informe. Lo primero que salta a la vista del nuevo Corolla es que revela una evolución marcada en cuanto a su diseño exterior. Esta onceava versión no solo hace notar su confiabilidad histórica, sino que se suma una estrella en lo que a diseño exterior se refiere, teniendo en cuenta lo que representa para un mediano y en su segmento. Vamos a encontrar en su parte frontal una parrilla bien lograda que hace referencia a una supuesta sonrisa desde el marketing de la terminal, pero que sin dudas genera desde la continuidad a través de las ópticas un recurso original y estético bien logrado.
Si hablamos de los faros, son de LED, tanto para las luces de posición como para las bajas, y son otro destacado punto de evolución, brindando una diferencia de luminosidad notable en las luces altas, sobre todo, menos en la versión XLI, se presenta con faros antiniebla. Seguimos viendo su frente, con una generosa toma de aire en la parte baja para la refrigeración de su motor, con doble variador de fase, tal como lo indica su sigla Dual VVTi. Para terminar con esta vista frontal y como punto en contra, no presenta ninguna protección para una carrocería que queda expuesta a marcas y rayaduras muy frecuentes, principalmente al estacionarlo en nuestras calles. Este faltante se presenta en toda la anatomía del vehículo, ya que tanto los laterales como en la cola tampoco tendrá defensa. Siguiendo con el diseño, vamos a encontrar las manijas del mismo color que el resto del Corolla y podemos apreciar las distintas líneas que presentan esta nueva versión 2014. Incluso en los espejos laterales, también pintados color carrocería y con las luces indicadoras de giro en cada uno de ellos. Las llantas a partir de esta versión son de aleación con un diseño también renovado. De fábrica, el nuevo Corolla será entregado con neumáticos Pirelli P7 205-55-16. Desde la parte trasera podremos ver preponderancia en los paragolpes y un juego de faros que continúan en la tapa del baúl, unidos entre sí con una barra cromada. Se presenta con una tercera luz de stop en la luneta y esta versión no cuenta ni con sensores de estacionamiento ni cámara para la marcha en reversa. La apertura del depósito de combustible, que tiene una capacidad de 57 litros, se realiza desde el interior y las naftas recomendadas son del tipo grado 3, aunque si leemos el manual podremos saber cuáles son las posibilidades para alimentar el motor con las de grado 2. Pasando al interior del auto, lo primero en destacar es la habitabilidad que le otorgan los 10 centímetros que aumentaron en su distancia entre ejes, principalmente para los pasajeros del asiento trasero. Cabe destacar que se encontrará una cómoda posición, incluso para adultos de gran altura en las piernas, y un poco más ajustada en la posición de la cabeza si un pasajero supera el 1,90 m en las dos butacas laterales. Con una aceptable terminación en sus interiores en general, vamos a encontrar distintos lugares para guardar o apoyar objetos, tanto en las puertas como en la gaveta y el compartimiento central debajo de un cómodo apoyabrazo. El conductor cuenta con el comando eléctrico de levantacristales de las cuatro puertas y un bloqueador de los mismos, además del cierre automático cuando el vehículo comienza a rodar. Desde la estrategia de la terminal, nos han manifestado la búsqueda de nuevos perfiles de consumidores para este producto y eso se ve reflejado en la posibilidad de encontrar una posición de manejo apropiada para cada uno de ellos, ya que cuenta con regulador de la columna de dirección desde el volante, con movimientos en las cuatro direcciones, altura y profundidad, y un asiento regulable en altura. Debajo de la insignia de la marca, vemos el indicador de uno de los 5 airbags con que viene de serie esta versión. En el volante, vamos a encontrar los comandos del equipo de audio y de telefonía junto al del display. El tablero instrumental viene con dos indicadores circulares, el izquierdo para las revoluciones del motor y la temperatura, y el derecho para el control de velocidad y la visualización del combustible que queda en el tanque. Yendo al centro del tablero, no se advierte una búsqueda de público joven, como nos sugirieron los directivos en el lanzamiento, ya que más bien este auto mantiene la tradicionalidad Toyota en este aspecto. Eso sí, las teclas para el comando manual del audio y la calefacción son de dimensiones grandes y de fácil ejecución, y sí trae conexión Bluetooth, USB y entrada auxiliar como novedad. La modernidad de la pantalla táctil y el navegador se ha implementado en la versión SEG, que es la tope de gama de este nuevo Corolla, y no en el resto de la gama, como vemos aquí. De la misma manera, y siguiendo con la tendencia de no fumar mientras estamos dentro del vehículo, no encontraremos ni encendedor ni cenicero, y sí una salida de 12 volts para, entre otras cosas, poder recargar el celular durante el viaje.
La apertura del baúl se realiza desde el habitáculo y, hablando de baúl, veremos su interior. Para quienes suelen utilizar el vehículo en distancias cortas o no son de familia numerosa, los 470 litros de capacidad les serán sumamente satisfactorios, ya que es uno de los mejores del segmento. Pero tal vez no lo sea tanto si debemos utilizarlo al 100% de su capacidad, ya que el accionamiento del mismo hace perder un porcentaje de la capacidad. Otro punto positivo que nos muestra este sector es la ubicación de la rueda de auxilio, y que además viene con las mismas características y fabricante que las cuatro colocadas para el andar. La seguridad pasiva está bien interpretada con cinturones pirotécnicos con regulación en altura, apoyacabezas en las cinco plazas y los ganchos ISOFIX para un traslado seguro de criaturas pequeñas en sus asientos adaptables para bebés, evitando el movimiento pendular en casos de impacto o frenadas bruscas. Así llegamos a la segunda pausa del programa de hoy. Al regreso, seguimos explorando el nuevo Corolla a la manera de un buen plan. Ya volvemos. Con Renault Díaz y Plan Rombo no tenés más excusas. Te ofrecemos una amplia variedad de opciones para que puedas pagar cómodamente tu cuota mensual y llegar a tu cero kilómetro. Díaz, concesionario oficial Renault. Peugeot, cada vez más cerca tuyo. Guillón, concesionario oficial Peugeot, ahora en Lanús. Nueva sucursal en Zona Sur, Avenida Hipólito Yrigoyen 3696, Lanús. Fiat Plan es la forma más fácil de tener tu cero kilómetro. Y Autonovo es la forma más segura de contratar un Fiat Plan. Vení a Autonovo, tu próximo Fiat te está esperando. Si te quedaste con ganas de seguir conociendo esta nueva joya de la marca nipona, quédate a ver la segunda parte del informe, Toyota Corolla, a continuación. La caja de velocidades de 6 marchas viene de la generación anterior y esta la mantiene y le saca jugo a lo bien relacionada que está, aprovechando el torque y la potencia del motor 1.8. Aprovechamos para contarles que este Corolla ganó 4 caballos más respecto al modelo antecesor en un régimen de 6.400 vueltas, aún manteniendo el mismo motor de 1.798 centímetros cúbicos, con 2 árboles de levas a la cabeza comandados por cadena y con doble variador de fase para sus 16 válvulas. Si lo sumamos a que el consumo ha bajado, podemos decir que ha habido una evolución considerable de una versión a otra. Las mejoras aerodinámicas también hacen que el rendimiento del motor sea equivalente al de uno con una cilindrada mayor y el costo económico como uno más pequeño. En nuestro andar mixado entre la ciudad y las autopistas, logramos que el consumo promedio rondara los 13 km por litro.
Entre otras mejoras, se encuentra la dirección eléctrica y, teniendo en cuenta la mayor distancia entre ejes, podemos afirmar un mejor agarre al suelo a velocidades límites en rutas o autopistas, aunque sin llegar a los estándares de los que manejan con prácticas deportivas. Si bien hubo cambios en las suspensiones, más rígidas ahora, el confort de marcha en la ciudad no se aleja de lo agradable y alcanzan para sobrellevar el humor ante los pozos de la ciudad o las irregularidades en las siempre reparadas autopistas de Buenos Aires. Respecto a su capacidad de frenado, a través de sus cuatro discos, su ABS y distribuidor electrónico de frenado, podemos notar que la respuesta en tiempo y distancia está dentro de los parámetros lógicos, ya que detuvimos su marcha totalmente de 100 a 0 km por hora en menos de 40 metros. Si tenemos que nombrar un faltante en nuestras versiones, es sin duda el ESP, que tanto en Japón como en Estados Unidos y Europa vienen con el equipamiento de fábrica. Si, tal como nos anticipara Daniel Herrero en nuestra entrevista en Campinas, allá por marzo, se venden las 15.000 unidades que la marca prevé por año, este será solo un detalle al que los usuarios de este modelo no le den mayor importancia. Importancia no menor a la que todas las mejoras que pudimos apreciar trae consigo este viejo nuevo conocido. Hasta el 10 de agosto, el precio sugerido por fábrica para esta versión manual del XEI era de 219.400 pesos, encontrándose promediando los 186.700 pesos del XLI con caja manual y los 241.900 pesos del XEI Pack con CVT y los SEG sin importar la transmisión. Para nosotros también vale el eslogan: este nuevo Corolla es más irresistible que nunca. Con Plan Procre Auto y Renault Díaz, tu cero kilómetro es una realidad. Mínimos requisitos y la cuota más baja del mercado. Tené tu Clio Mío o tu Kangoo Furgón hasta en 60 cuotas. Díaz, concesionario oficial Renault. Suscribí un Fiat Plan con las mejores bonificaciones del mercado en Auto del Sol. El concesionario Fiat de Zona Norte es Fiat, es Auto del Sol. Poné primera en Dark y acelerá hasta tu Citroën 0 kilómetro. Más de 45 años poniendo en marcha clientes muy satisfechos. Armá tu plan en Dark y subí a tu Citroën. Y así llegamos al final del programa de hoy. Te esperamos acá, en el Garage TV, dentro de una semana. Y no te olvides, si vas a tener un plan, que sea un buen plan.